Ex trabajadores de Tanza llegaron a la Plaza Lerdo para exigirle al gobierno del estado que retire la fianza y orden de aprehensión contra su secretario general, José Carlos Guevara Moreno. En entrevista, José Manuel García García, secretario de Conflictos y Oficialía Mayor del nuevo sindicato de Tanza en Veracruz, dijo que lo están acusando de un delito que no cometió, por lo que merece se haga justicia. Venimos aquí a manifestar al gobierno del estado que nuestro secretario general, José Carlos Guevara Moreno, es producto de, tiene una orden de aprehensión. Hoy le giran una fianza de 42 mil pesos de un delito que no cometió. Lo acusan de robo por haber entrado a la extienda Tanza en Diamirón y Bolívar en Veracruz, Veracruz. Esa extienda Tanza, quien en realidad se robó todo, fue el ex líder charro Pascual Lagunes Ochoa. Sí. Nada más que como tiene dinero, tiene el poder, tiene la palanca, pues dio dinero y giraron 65 órdenes de aprehensión, de las cuales quedaron 5 órdenes vigentes, entre ellas la de nuestro secretario general y la de nuestro asesor Bartolo Guevara. ¿Cómo se llama el secretario general? José Carlos Guevara Moreno, el profe. Recordó que su secretario fue elegido por la base trabajadora y que fue ratificado por las autoridades federales. Nos preguntan que la toma de nota no hace el secretario general, lo hace la base trabajadora, quien lo elegimos el 9 y 10 de noviembre. Entonces, le estamos pidiendo a las autoridades que no le venimos a pedir nada regalado, solamente que sea justo. Que sea justo para que elimine totalmente esa orden de aprehensión, esa fianza, que la anule, porque de la noche a la mañana la giraron esa orden de aprehensión, la giraron de la noche a la mañana. Y es que acusó, pese a que Pascual Lagunes tiene 6 órdenes de aprehensión, ninguna ha procedido. Ahí siguen durmiendo en el sueño de los justos las órdenes que tiene él, las demandas que tiene él, siguen durmiendo. Sin embargo, agregó que los 400 ex trabajadores de Tanza llevan más de 2 años rescindidos por la empresa únicamente por emitir su voto y sin recibir ni un solo peso de salario. Somos del Movimiento Libertad por la Democracia, decidimos levantarnos un día, un 16 de septiembre del 2012, en contra de este ex líder charro. Ya lo destituimos totalmente, ya no es nada, simplemente la empresa lo sigue respaldando. Refirió que el gobierno del estado tiene la capacidad de deshacer la orden de aprehensión y la fianza y de esa forma hacer justicia. Nosotros venimos pacíficamente, ¿sí? Y pues bueno, no tenemos otra opción, si no nos hace caso vamos a tomar otras acciones más contundentes, ¿no? Porque no se vale que ellos saben de antemano todo este conflicto, ellos lo saben. Con información de Ariadna García, informó para OYETV, Telmitzel Miranda.